Recording in progress. Seguimos dando acá luminosidad con un poquito de blanco y amarillo. Venimos, ponemos más acá, blanco con amarillo. Acá. Acá voy a poner un poquito de vamos a ver, vamos blanco y amarillo, ahí dando esas luces, ya que se me secó. A mí me gusta ir dando más tonalidades. Pongo un poquitito, ¿y qué hago? No es el montón, sino apenas un toquecito. Ahí con un poquito de blanco. Igual acá voy a dar un toquecito blanco, suavizo. Le vamos a la luz. Vengo un poquito y jalo. No hay necesidad de poner el montón. Vean acá. Ven, eso me hace de sombras y luces. Ahora, sigo con los de acá. Este de acá voy a poner un poquito de verde. Un poquito de verde con blanco. Verde con blanco, hacia arriba, pongo verde amarilloso en el medio. Y ahora sí, vuelvo con el azul que tenía abajo y de abajo hacia arriba. Ven que ya hago la mezcla física. Este no lo quiero tan puntiagudo, este lo quiero más ancho acá.
Ok, voy a meter la parte de sombra. Anaranjado. Un poquito de azul. De una vez acá, estando húmedo, meto un poquitito de blanco con amarillo, carga doble, ¿verdad? Para dar acá luminosidad. Un poquito de suavizo. Ven, suavizo. Estando húmedo se suaviza, no dejo que se seque. Voy a tomar otro pincel blanco con un poquitito de amarillo. Ahora suavizo todo. Meto aquí un poquitito de blanco, seco, limpio y difumino. Apenas es un poquitito, es como para hacer el realce, el volumen. Y voy metiendo también más. Voy metiendo un poquito más de blanco. Más luz hacia arriba. ¿Ven cómo se van dando esos detalles bonitos? De paciencia. No es como que ya voy a terminarlo. Es de mucho detalle, mucho detalle. ¿Cómo lo veo, Yemari? Bien, profe, está bien. Excelente. Se le ve ya los volúmenes, ¿no? Sí, bastante. Ok. ¿Qué voy a hacer? Este paquete lo compré ahí en el eBay y me costó 1.500 colones. Tiene un montón de pinceles. Es que yo vivo comprando pincelitos. Usted le pasa los míos. Yo cada vez que voy al rey he hecho Sí. de todo. Todo el mundo viene, mi familia me dice que mi delirio son las pinturas y los pinceles. Pero vea que uno va teniendo y va teniendo y en un momento usted va ocupando todo. Sí.
Aguado aquí bien, vea, bien aguada la pintura. Entonces ahora paso una línea. Suavecita. Acá. Una línea. Y no están caros, es que no hay necesidad de pinceles caros, sino pinceles funcionales. Es correcto. Que pelo de Marta, que pelo de camello, pelo de chancho. No, yo voy y compro lo que a mí me funciona. Sí. Vean, aquí ya estoy metiendo las líneas en el medio. No sé si lo está notando. Sí, sí, se ve bien ahí. Ok, ahora igual en aguado. Yo voy a venir a hacer las púas con blanquito. El pincel cargado con agüita. Sobre la línea que hice blanca, voy poniendo las púas. Unas más largas. Esto pareciera como fácil, pero no se las trae. Claro, lleva su tiempo, su dedicación. Sí. Es que la pintura, las personas quieren terminarlo todo rápido y no los detalles, las mezclas, tantas cosas. ¿Usted vio el mural que me estoy haciendo? No lo he visto muy bien, sí lo oí así más o menos. Son dos. Pero viera qué detalles lleva eso. Paciencia, capas de pintura. Es que es así. Las cosas para que se vean bonitas. No. Sí, es que cuando uno, cualquier clase de pintura, como ya sean, hay que tener paciencia y dedicación. Igual la brocha seca, sea, las tonalidades que se usan, no, es que es tiempo. Ya se va viendo, ¿verdad? Vio que primero la hoja y después ese volumen, vean que aquí ya la sombra está como un volumen de que tantos están con ese relieve que tienen ellos. Esa es la idea de hacer estas hojas. Correcto. Y que no sean planas. Acá, vean que yo apenas paso una línea blanca en aguada, no es puro blanco, ¿verdad? Y la paso como en el medio. Eso le iba a preguntar, que si se pasaba en medio de las, como de las, del medio de la sombra de la luz, digamos. Exactamente, en medio de la sombra y la luz.
ver el efecto que da la veladura. Ella al principio, cuando se seca, se va a ver el fondo. Entonces, por eso en los detalles se dan ese tipo de veladuras, ¿verdad? Porque no me va a afectar el fondo. A, digamos, a los verdes yo le puedo meter azules con contrastes negros, ¿verdad? A los amarillos les puedo meter blancos. Por ejemplo, a los naranjas yo le puedo profundizar con una veladura roja. Entonces uno va jugando con eso. Porque a veces se ve todo plano. Entonces, ¿cómo manda usted hacia atrás y hacia adelante? Con sombra y luz. Aquí las púas no son como X, son como saliendo en diferentes movimientos. Aquí ya es un poquito más pura la pintura. Me manché toda. Voy a hacer nada más estos dos para terminar aquel. Y después se los mando. Yo creo que ya con estos dos ya queda más que entendible, ¿verdad? Cómo es lo que tiene que hacer. Ya como camina con esos toquecitos, ¿verdad? ¿Cómo se ve diferente? Ah, sí, claro. Voy a terminar este de acá. Esto es casi lo mismo, ¿verdad? Acá voy a darle más luminosidad. De este lado. Vea que yo estoy utilizando solo analogías de verdes, ¿verdad? Aquí estoy metiendo amarillo, un poquito de blanco. Ahora voy a meter un poquito de verde hacia acá, porque hay que darle como doble pasada, porque como tenemos abajo color cálido, entonces no me cubre del todo, es muy translúcido, entonces yo a mí me gusta darle doble pasada. No importa. Aquí difuminamos. Igual. Este va a llevar sombra hacia este lado, entonces vamos a meterle un poquito de acá, un poquito de azul con un toquecito de negro. La sombra va a ir hacia abajo, pero voy a ir metiéndole de una vez el verde. Verde y verde amarilloso hacia este lado. Ahora jalo. Voy a dejarlo así. Vuelvo. Sombra acá y luz arriba. Sombra.
sombra acá. Y de una vez le meto amarillo hacia acá. Pero una pregunta, ¿el sol lo hizo con tonos naranja? Sí, naranja y un poquito de amarillo. Le metí un poquito de blanco hacia el centro con el dedo. Y después le metí el tono naranja y amarillo para que resaltara. Ok. Y ya después hacemos, no sé si el girasol o el atardecer, el de las palmeras, ese está muy bonito, ¿verdad? El del mar. El de las palmeras me encanta, es que a mí todo ese, entonces, dentro todo ese de paisaje días, me fascina. Dentro de 15 días es la última clase, entonces vamos a ver eso. Perfecto, yo voy a tratar de ir haciendo ya los tres proyectos, los dos que tengo atrasados y este, si Dios quiere, pero, es que no... Guárdalo en línea en un Word o en algo para que no se les pierda, ahí están. Ok, sí, sí. Voy a decirle a mis hijos porque yo como que mucho tecnología, no sé. Ah, bueno, díganles que les copien, es un link y estos últimos que voy a pasar para que se los guarde en un Word, entonces ahí que le ponga inclusive la foto de que yo he mandado de los proyectos y ponga este proyecto con estos links. Correcto, sí. Vio como ya es diferente, ¿verdad? Entonces, vean la posición, ¿verdad? Muy importante. Pero ahora en vacaciones pueden practicar bastante. Si Dios quiere, la idea es que practiquen, les salga mal o bien, o más o menos en la práctica, ¿verdad? Porque así ustedes se mantienen pintando y manejan y se sueltan. La idea de esto es que ustedes pierdan el temor a usar diferentes tonalidades, ¿verdad? Dejar de usar lo mismo. Es que siempre pintamos igual, ¿verdad? Y yo pienso que ya es necesario cambiar eso, las tonalidades. Aquí voy poniendo nuevamente, ¿verdad? El con naranja. Claro, inmediatamente. No espero. Voy a dar un poquito de. Acá. Suavizo blanco con. La práctica hace el maestro, dice un dicho, ¿verdad? Y hay gente que dice, ay, es que me sale mal, no importa, practique. Cuántas cosas uno echa a perder y llega un momento en que ya después usted domina eso. Pero si usted deja las cosas a medio caminar, nunca se va a lograr. Es correcto. Por eso, porque le salga mal, no importa. Que no le guste, no importa. Lo importante es que usted aprenda, que esté practicando, la práctica hacia el maestro. Oh, al principio no se ven así como muy bonitos, pero ya después usted cuando ya los tiene terminados se ven tan hermosos. Sí, es que todas son procesos. Todos son procesos. Voy a meter un poquito de amarillo. Vean que yo le doy y le doy y le voy dando hasta encontrar los tonos, ¿verdad? No sé si usted ha visto, ¿verdad? Que no es solo pasar una vez. Es que usted tiene que ir buscando las tonalidades. Voy a pasar un poquito de amarillo. No, y ya lo he comprobado con, como con la falda de la India, de la africana. Ajá. Ahí tuve que hacer varias veces los pasos. Varias capas. Para que se viera, sí, para que se viera ya el, como quería que se viera los pliegues. Quedan lindísimos. O sea, es nada más como perder ese miedillo, ¿verdad? De... Yo pensé que no iba a poder hacerlos, pero ya cuando lo vi, yo no, sí pude y lo logré.
Lo que el pliegue, lo más lindo que hay, o sea, y cuesta mucho darle esos pliegues porque es pura luz y sombra y en analogía. Pero si usted ve, en todo estamos usando analogía. La Es analogía correcto. sigue utilizando, la analogía se utiliza para Toby. todo, o sea, todo, absolutamente. Entonces la gente eso es lo que no entiende. Yo no puedo dar un efecto visual si yo no le doy profundidad, si yo no le doy sombra, penumbra y luz, ¿verdad? En eso hay que tener tanto cuidado y es lo que más cuesta que la gente entienda. Ok, vamos a pintar estos de acá. Esto les voy a poner un poquito de azul. Con un poquito de amarillo y verde hacia arriba. Vea, yo ahora con ese mural, mire, yo saco foto, veo profundidad, no, sí tengo que darle más profundidad y le doy para encontrar el toque que yo necesito, ¿verdad? Y son 6 horas de trabajo por día. Bastante. Y claro, y después me voy a dar cosas. Pero esa es la única forma, ¿verdad? Aquí le voy a dar un poquitito de blanco. Meto un poquito de verde amarillo acá. No crea, con todas estas clases vieras cómo yo siento que he ido mejorando en cosas que no practicaba o no lo hacía, digamos, como eso de la profundidad y las tonalidades de los colores, las. Ah, no, eso ayuda mucho. Claro, esto me ha ayudado montones. Sí, es que la gente Como perfecto. es solo para pagar, no, es que si usted lo, si, por ejemplo, si usted lo pone en práctica, usted va a ir mejorando día a día. Eso usted lo va a ver. Y en todo lo que uno hace, digamos, porque como le digo, yo pinto cerámica, pinto lo otro, entonces en todo eso se utiliza la profundidad, ¿Ya? la. Eso es sumamente importante, como digo. Sí. Es no solo ver, es practicar. Sí, es que me pongo de las pinturas que yo hice al principio, a las que uno va mejorando y yo, oh, sí, se ve la diferencia. Claro. Y como le digo, hagan lienzos así. Esto es un cartón, le pegué goma, le tensé la tela y blanco español. Dos cucharadas de acrílico, una de goma y una de blanco estrella y dos de agua y lienzo listo, ya que es súper Ajá. práctico y así practican con esto. No necesitan Sí, voy a comprar comprar lienzo. todo eso. Entonces, eso es un es algo para que estén practicando y practicando sin comprar lienzo. Ahí lo tienen ustedes. Ajá. Yo ahora les paso la receta. Ah, sí, páseme la porfa. Y ahora se las paso. Ok, vamos a ponerle un poquito rojo y azul. Porque los otros cuadros no los he empezado a hacer porque no he conseguido lienzo, el que quiero, digamos, el tamaño del. Busque, vea, si usted vaya al Goyo o vaya a las tiendas ahorita que están montando un montón de cajas duras, gruesas, haga el tamaño que quiere, haga dos veces, se apegue lo doble, ¿verdad? Pone masking alrededor para reforzarlo y ahí hace su lienzo. Ajá. Ok, aquí voy a hacer. Eso es lo que yo hago con los chiquillos. Para no gastar tanto de cajas de pizza. Miren qué bonitos quedan de caja de pizza.
porque es dura y es como cuadrada. Entonces, la caja de pizza la forramos con manta y la curamos y quedan como esos lienzos gruesos increíblemente. Aquí puse azul y rojo. Voy a poner un poquito más de rojo y un poquito de naranja. Blanco. Aquí lo estoy haciendo como más cargadito para darle como una cierta texturita. Ahora les paso el video. También le pongo rojo, por acá voy a meterle naranja. Las florecitas. Así les van haciendo, ¿verdad? Yo ahora se los termino, pero digamos, ¿vieron cómo queda esto, verdad? Ahora yo que lo termino y lo mando. El sol, con el dedo le puse un poquito de blanco, después puse con el dedito anaranjado y amarillo. Obviamente tengo que difuminarlo, por eso la base. Acá vamos a hacer con blanco. Poquito de blanco acá. ¿Ven la forma en que yo manejo las líneas oblicuas, verdad? No hay que hacerlas rectas, porque hay una circunferencia. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De que no hacerlo esto recto. Es con dirección y movimiento de cómo va la silueta, ¿verdad? Y siempre en aguado. Vea que todo empieza como de un centro. Entonces, igual aquí metemos las púas. Ya ustedes con paciencia le hacen dirección. Ven acá.
Vieron que tengo que tener una dirección, ¿verdad? Imagínense que yo haciendo algo así y que lo haga recto, no, tiene que tener una forma oblicua, ¿verdad? Ahorita les mando los tres videos, ¿verdad? Entonces, cualquier duda, yo les voy a mandar las dos fotos, ¿verdad? Y no sé si les quedó claro. Vean que es acá en el medio, una aguada, ¿verdad? Ya, Jaira, hay cualquier cosa, se mandan los videos, los para que seguir. Vean que es en el medio y tiene dirección y es aguado, ¿verdad? Ahora. Vean cómo sobresalen los cactus, ¿verdad? No sé si lo ven por los complementarios que tiene, ¿verdad? Sobresalen, se ven afuera y el fondo se ve en un plano más lejano, ¿verdad? Esa es la idea de utilizar los contrastes. ¿Qué pasa si yo pongo solo el celeste ahí de fondo? No se me va a ver tan bien. ¿Por qué? Porque yo tengo todos los colores fríos, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer complementarios, muy importante usar contraste, utilicen el círculo cromático, no les dé miedo utilizar lo que es el contraste del círculo cromático, los contrastantes son los que están al frente de cada color, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tengo el azul, el complementario del azul es al anaranjado. Aquí lo tenemos, azul y naranja. Tenemos que el complementario del rojo es el verde. Entonces hay contraste, ¿verdad? Entonces es muy importante. Eso me da fuerza en la pintura, me da recorrido y un montón de cosas que me hace ver algo armonioso, me da lo que se llama perspectiva atmosférica, ¿verdad? Entonces es muy importante mantener yo eso, no tenerle miedo a lo que son contrastes, para que se vea más armonioso, para que los elementos que yo quiero que estén al frente tengan mucho más fuerza que los que estén atrás. En eso sí hay que tener, digamos, mucho cuidado. Y saber usarlos. En eso sí hay que tener mucho, mucho cuidado y tratar de usarlos sin miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tener un contrastante. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí el rojo, ¿cómo va a sobresalir del? Vamos a poner un poquito de naranja y un poquito de amarillo arriba. Y me va a sobresalir. ¿Ven cómo sobresale? Esas son las ideas de los contrastantes.